con la clase del día de hoy. Listo, chicos. Buenas tardes con todos. Espero que estén muy bien todos, de salud, con ganas de aprender o repasar este tema, que son cuadros numéricos. ¿Qué vamos a aprender nosotros en este cuadro numérico? A desarrollar tu capacidad de razonar, tanto lógica como analíticamente, resolviendo los problemas de forma recreativa y directa, ¿no? Es tener un poco de imaginación, ¿no? O Hacer sea, las ¿acá es cosas bien. necesario explicar los ejercicios por los puntos? Creo que no. En RM, en algunos casos no, pero en algunos casos quizás sí. ¿Está bien? Ah, okay. Entonces, eso va a depender también de su criterio de ustedes, ¿no? Ahí también quiero ver su criterio. A ver, de repente se esfuerza por explicar algo, digo, ah, entonces le considero los puntos para el tema, ¿no? Para los problemas que estás haciendo. Listo. Por ejemplo, acá tenemos el número mágico 153, así que vamos a ver, quiero que alguien me ayude Número mágico. para que lo lea. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si están atentos. A ver, Fernando Flores. Fernando Flores, ¿estás Todo. ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, Todo. claro, todo esto de acá. Ya. En el Evangelio, según San Juan, cap 21, versículo 11, se lee que los discípulos, no habiendo pescado nada durante la noche, se disponían a abandonar la tarea. Cuando siguiendo el consejo de Jesús, echaron de nuevo la red, la cual Simón Pedro la levantó y la trajo a tierra. Estaba llena de grandes peces de número 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Por eso el número 153 se considera en la antigüedad como un número mágico, buscándose distintas propiedades del mismo. Por ejemplo, es un número triangular. 1 más 2 más 3 más 4 más etcétera, más 15 más 16. Ah, no. Más 4. Los números hasta más 15 más 16 más 17 es igual a 153. Muy bien. ¿Tengo que leer todos Entonces, los ejercicios? no te preocupes, yo ya lo puedo hacer esta parte. Añá. Entonces, miren, el número 153 dice que es un número muy particular, ¿no? Porque cumple, miren, estas características. De que la suma del 1 al 17 te da 153. Que la suma de cubos, del 1 al cubo más 5 al cubo más 3 al cubo, te da 153. Y que la multiplicación de consecutivos y su suma te da 150 y 153. Ah, miren, profesor, entonces son como números mágicos, ¿no? Números mágicos que a veces dicen, profesor, ¿por qué existe esa regla? ¿No? Pero son cosas de la vida a veces, ¿no? Quizás casualidades o quizás no. ¿No? Sí, dependiendo. Y acá también tenemos, mira, unos números particulares que ustedes ya lo pueden ir analizando. ¿Sí? Lo que nos importa son los saberes previos. ¿Sí? Esto es como una breve reseña histórica. Los saberes previos que nos dicen, ¿qué tenemos que saber? Jerarquía de las operaciones fundamentales, operaciones entre signos de agrupación, multiplicaciones y divisiones, y finalmente las adiciones y sustracciones. O sea, básicamente, ¿qué tienen que saber? Sumar, restar, dividir y multiplicar. Si saben esos cuatro, ese tema es sencillo para ustedes. Siguiente, tener comprensión lectora, ¿no? Bueno, una comprensión lectora buena, ¿no? Para entender los pasos a seguir en la resolución de los ejercicios. Siempre en RM tienen que tener una buena comprensión de lectora, en general. ¿Eso sí? También para matemáticas, también. Para física, también. También. Para química, también. Entonces, hay que saber leer, ¿no? RB te ayuda bastante en ese aspecto, ¿no? Para que sepas reconocer ciertas cosas, comprender o interpretar las comas, ¿no? Por ahí, un errorcito. Ahora, conceptos básicos, profesor. Profesor, ¿cómo se forman números? ¿Cómo puedo formar números? Con operaciones. ¿No es así? Con una suma, con una resta, con una multiplicación, una división. Por ejemplo, me dicen, con cuatro cifras 3, miren, con cuatro cifras 3 y las operaciones más, menos, por y entre, puedo obtener 14. ¿Sí? ¿De qué manera? Si formo 33 entre 3, más 3. 33 entre 3, 11. Más 3, 4. Ah, profesor, ¿a eso se refiere con tener un poquito de criterio de hacer las cosas? Sí. Porque usé cuatro cifras 3, sí, 1, 2, 3 y 4. Usé 4, 4, 3. Ah, entonces de esa manera se puede hacer. Sí. Entonces ahí tienes que ingeniártelas. Esos son para los casos de formación de números. Para el caso de tableros, ¿cómo va a ser? Miren, en cada casilla de un tablero cuadriculado de 5 filas y 5 columnas, o sea, es un cuadrado básicamente, ¿no? Se coloca uno de los siguientes números, 1, 2, 3, 4, 5. De tal modo que cada uno de estos números aparezca exactamente una vez en cada fila.
y una vez en cada columna, y una vez en cada de las dos diagonales, ¿no? Que serían esta y esta. Ahora, ¿en qué orden debe ir escrito los números en la fila faltante del tablero mostrado a continuación? ¿No? Acá me dan esta tablita, pero me dicen que complete, ¿no? Entonces yo digo, ah, ya, como acá hay 1, 2, 4, 5, ¿qué falta? 3. Como acá hay 1, 2, 5, 3, acá te falta 4. Y así van completando hasta que te sale 3, 4, 1, 5. ¿Nada más, profesor? Nada más. Entonces hay que saber leer y el resultado sale al ojo, ¿no? Fácil. Y por último, chicos, el cuadrado mágico. El cuadrado mágico es un numerito que tiene ciertos criterios y tenemos que leer bien qué criterios tiene. Por ejemplo, dice que es un tablero de 3x3 en el cual están escritos 9 números diferentes, uno en cada casilla, como ven, donde la suma de los números de cada fila y de cada columna y de cada de las dos diagonales, ¿qué pasa? Es el mismo valor. O sea, suman iguales. ¿No es así? Entonces dice, por ejemplo, en la figura se muestra un cuadrado mágico donde S es igual a 30. O sea, S que es la suma, ¿no? 9 más 4 más 17, 30. 9 más 18 más 3, 30. 9 más 10 más 11, 30. Entonces pueden probar todos los casos y las filas, columnas y diagonales suman 30, ¿no? Ese es el cuadrado mágico. Y quizás ya muchos han escuchado o muchos conocen. ¿Saben, chicos? Listo. Ahora, pasemos a los ejercicios porque son un poquito fáciles de hacer. Entonces, vamos al ejercicio para la manera práctica. Y yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Está bien? Por ejemplo, me dicen, con tres cifras 3 y utilizando únicamente las cuatro operaciones fundamentales, obtener los números 6, 12, 18 y 30. ¿Está bien? ¿Cómo podría formar el 3 con tres cifras 3? A ver. Ideas. A ver, ideas. Acá quiero que hablen ideas. Con tres cifras 3, ¿cómo puedo formar el número 6? 3 más 3 menos 3. Profesor, 3 por 3 menos 6 menos 3. 3 por 3. Claro, puede ser esas dos posibilidades, ¿no? Puede ser esas dos posibilidades. ¿Se dan cuenta? Encontraron dos. O sea, para 6 hay dos. Que puede ser 3 más 3 menos 3. ¿No? Usé una condición, claro, se asume la resta, ¿no? Y en el otro caso, puede ser 3 por 3 entre 3. Incluso cualquiera de las dos. Ah, no, pero en este caso no cumple. Porque 3 por 3, 9 entre 3, 3. Ah, o sea, hay que tener cuidado. ¿Está bien? Hay que tener cuidado. Solamente. Ah, no, acá tampoco cumple, chicos. Profesor, yo le he dicho 3 por 3 menos Ah, claro, 3. sí, 3 por 3. Bueno, me estaba imaginando que acá era 3. Con razón que decía que es raro. Listo. Entonces, vamos a ponerlo más grande, ya que solamente es un caso. Muy bien, 3 por 3 menos 3. Muy bien. Listo. Entonces sale 0. Siguiente caso, el 12. A ver, vamos. 3 por 3 más 3. Claro, 3 por 3 más 3, ¿no? Al revés, ¿no? Ya no se resta, sino se suma. Se suma. Muy bien. Siguiente caso, 18. A ver, vamos a ver. ¿Cómo formaría en el 18? 3 más 3 por 3. Claro, pero el 3 más 3 tiene que ir en paréntesis, ¿no es así? Tiene que ir en Sí, profesor. paréntesis. Muy bien. 3 más 3. Pongo entre paréntesis y por 3. 3 más 3, 6 por 3, 18. Ahora, para formar el número 30, para formar el número 30. 3 por 10 menos 3. 3 por 10. Recuerda que solamente con 3, ¿sabes? Solamente con 3. ¿Cómo sería? A ver. Sale 3 por 3. 9 más 3. No, recuerden que solamente puedes usar 3, 3. O sea, un 3, otro 3 y otro 3. No puede haber otro más. Usando las cuatro operaciones fundamentales. Se parece mucho al ejemplo que hice. Al iniciar la clase. Raíz.
No, esas no son las cuatro operaciones fundamentales, ¿ah? Sería la suma, la resta, multiplicación y división. Ya, miren, así nomás, miren. Profesor, ¿no sería Profesor, 3 por profesor, profesor, 3? profesor, 3 Ah, tres a la con exponente sí, 3. decir 3 eso. con exponente 3 más 3. Sí, eso te iba a decir. Ya Ah, está. sí, Claro. profesor, iba también a decir eso. Ya, pero espérense. Dice, utilizando únicamente las cuatro operaciones fundamentales. 3 al cubo es una operación fundamental. Ya ves. Entonces, No. tengan cuidado. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Profesor, ¿no sería 3 por 3 Profesor, más 3? profesor. 3 por 3 más 3. Eso Ahí está. es 33 eso no es menos 3. trampa. No, no es trampa, Pero porque en el dije ejemplo con tres pasado. cifras. Esos son dos nomás. Sí, usted dijo con tres cifras. Esos son dos No, pero nomás. acá, ¿qué decía? Cuatro cifras de 3. ¿Y cómo lo hizo? 33 entre 3 más 3. El 3, los 3 no lo usó separado, sino lo usó junto, ¿se dan cuenta? Entonces yo también puedo hacer eso. Profesor, eso es engañarnos brutalmente. Profesor, Bueno. entonces tendremos que usar los tres, tres. Así. Claro, Ah, la no idea. importa en el orden en que estén, la cosa es que son tres. Claro, la cosa es que se emplean. Se dan cuenta. Por eso tienen que tener un poquito Pero, de criterio lógico. profesor, también se Pero puede componer hay otra por forma de igual. resolverla de Claro, una vez. también. Claro, su compañera, por ejemplo, dijo 3 al cubo más 3. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Hay una condición. Dice, utilizando únicamente las cuatro operaciones. Entonces, eso sí sale 30. Eso sí. Pero ¿qué pasa? La potenciación no es una de las cuatro operaciones fundamentales. No, no lo es. Es la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero está bien su idea, me gustó. Muy bien. Ahora, siguiente problema número 2. A ver, dice, complete los números que faltan en los casilleros de los siguientes pirámides, teniendo en cuenta que la suma de los números de dos casilleros adyacentes resulta el casillero inmediatamente superior. A ver, ¿cuánto sería? A ver, vamos, ustedes pueden. Profesor, En el todos los dato límites de abajo del 13 3 al 6, parecían. profesor. Sí, 13 3 más al 8, 8, 6. 6, 13 más 6. 8. 13 más 8, 3. 21. 1. 1. 1, Entonces, profesor. o sea, 1, básicamente profesor. lo que nos dice acá es que la suma de los adyacentes tiene que dar el superior. O sea, él más él me tiene que dar 13. 6 más 7, 3. 7 más cuánto. Ah, no, bueno, en este caso sería para 21, 13 más cuánto me da 21, 8. Entonces, ahora, abajo, 7 más cuánto me da 8. Básicamente todo lo que dice acá es esto. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el siguiente caso. 3. A cada cuadrado asignarle un número del 1 al 8 con la condición que en dos cuadrados contiguos, ¿qué significa dos cuadrados contiguos? Este de acá, por ejemplo, que están juntos, este de acá está junto a él, este de acá está junto a él, así. O sea, estos dos, estos dos, estos dos, estos dos, son contiguos. Profesor, ¿Qué pasa? A ver un ratito. Dice yo me que... acuerdo que ese cuadrado lo habíamos hecho el año pasado y eso tenía una fórmula que no se tenían que unir, algo así. Ya. A ver, ¿cómo era? A ver. A ver, bien, a ver, ¿cómo les enseñaron en todo caso ustedes? Profesor, el uno lo pone arriba, aquí. Ah, no me ve, pero ajá, ¿Acá? ahí. El uno lo pone ahí. Creo que el 2 iba abajo, acá, ahí, y algo así. No me acuerdo muy bien, profesor, pero sí tenía como una fórmula eso. Ya. A ver, entonces, bueno, la cosa de la idea es que, por ejemplo, no puede ir 1 y 2. ¿Por qué? Porque son consecutivos. Dicen que no tienen que ¿Y ser en consecutivos. los lados de ahí se puede? Por ejemplo, si Tampoco. acá fuera 1, acá tiene que ir 3. ¿Sí? ¿Acá puede ser 4? No, porque son consecutivos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ir? 5, ¿no? Y así, tienes que Cinco, probar. 7, 7. Acá, por ejemplo, 8. ocho, ¿Qué me queda? 2, 4, 6, ¿no? ¿Todo puede ir dos, acá? 4, dos, tiene que ir 6. 4, ¿puedo ir acá? Sí. ¿Y 2? ¿Cumple o no cumple? tres, cuatro, sí, cinco, profesor, seis, siete, Cumple, ¿no es así? y Y hay distintas formas de hacerlo, ¿no? O sea, no es la única. Hay muchas formas. Ahora, ustedes pueden decidir cuál, de qué manera pueden hacerlo. No creo que no hay una fórmula, pero de profe, ¿se repente. podría cambiar de lado el 4 y el 2?
También. Ok, listo. Gracias. Ah, por eso les digo, puede haber muchas formas, ¿no? Puede haber muchas formas, no se preocupen a ese aspecto. Listo, chicos, entonces sigamos con el problema número 4. Me dice, en cada una de las casillas de un tablero cuadriculado de 3x3, escribe uno de los siguientes números. 1, 2, 3, 4, hasta el 9, sin repetir ninguno. De tal modo que en cada fila y en cada columna se cumpla que la suma de los tres números que en ella aparecen sea un múltiplo de 5. ¿Saben qué es un múltiplo de 5? No lo saben. Si lo saben, no hay problema. A ver. ¿Es un múltiplo de 5 en 5, profesor? Claro, se puede decir. Pero un múltiplo de 5 en general es todo número que se puede dividir entre 5. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿5 es múltiplo de 5? Sí, porque 5 por 1 es 5. ¿20 es múltiplo de 5? Sí, porque 5 por 4 es 20. ¿100 es múltiplo de 5? Sí, porque 5 por 20 es 100. O sea, ¿100 es múltiplo de 5? Sí. ¿200 es múltiplo de 5? Sí. ¿Qué te están tratando de decir? Que la suma de ellos tiene que ser múltiplo de 5. ¿Saben? Ahora, chicos, ¿0 es múltiplo de 5? A ver. Profesor, profesor. Sí, dime, dime. Ya hice mi cuadro. A ver, díctame. La 4, ¿no? Sí, profesor. A ver, dime, ¿cuánto te sale? Ah, no, profesor, yo estaba haciendo otro cuadro. Tú sabes que se tenía que hacer tu propio cuadro y hacer, porque yo estaba haciendo esto, profesor. Ya, no, acá ya están los cuadros acá, mira. Pues se dice, en cada una de las casillas de tu cuadro, de un tablero cuadriculado, pues se escribe una de las siguientes números, ¿no? Acá y acá. ¿Está bien? Ah, ya, profesor, ahorita lo hago. Listo, entonces como les decía, ¿0 es múltiplo de 5? Sí. ¿Por qué, profesor? Porque 0 por 5 es 0. Esa es una pregunta usualmente en aritmética que se hace. Muchos chicos caen, dicen, no, el 0 no puede ser. No, 0 sí. 0 es múltiplo de cualquier número, sí. Porque todo número multiplicado por 0 te da 0. Entonces, en el problema número 4 me dicen, teniendo esta condición, no se olviden de esta condición, me dicen, en el tablero mostrado, ¿qué números deben ir ubicados en las posiciones A y B respectivamente? ¿No? Entonces digo, a ver, la suma de acá con esto de acá, esto de acá, esto de acá, tiene que ser múltiplo de 5. ¿Y qué números me faltan? Ya tengo el 4. Profesor, ¿sí? En la primera fila de forma horizontal sería 20, en la letra 20 que estoy hablando, 6. No, porque 6 ya hay. Recuerda que los números son del 1 al 9. ¿No se pueden repetir? La A no sería 2. A ver, vamos a ver. A ver, primero identifiquemos qué números faltan. 1, 2 y 3 son los que faltan. 1, 2 y 3. Ahora, ¿la condición cuál era? Que la suma horizontal o vertical tiene que ser múltiplo de 5. Entonces decimos 8 más 6, 14. 14 más cuánto me da un múltiplo de 5. 14 más 3, 17. ¿17 es múltiplo de 5? No. 14 no, más 2. 2 sería más 2. A ver, 14 más 2, 16. Ah, no, más 1. Más 1, ¿no es así? La A es 1. Claro, vale. 1. A ver, corroboremos acá abajo. 1 más 9 más 5, 15. ¿Múltiplo de 5? 15. Múltiplo de 5. Ahora, en el caso del B, acá es 5, 7. 3. 3, ¿no es así? 3. Y en el C sería 2. Vale, 2. Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa sería la condición, chicos. Para el siguiente caso, lo mismo. ¿Pero qué me dicen? Al completar el tablero mostrado, ¿qué número debe ir en el lugar marcado con la letra X? A ver, ¿qué número iría? A ver, vamos, se lo dejo a ustedes. Ya no tenemos que poner ni un número. En los cuadrados vacíos, ¿qué se hace? Tienes que completar con números. Porque recuerda que los cuadrados vacíos suman del 1, bueno, tienen que estar del 1 al 9 completados. ¿Cuál es la condición? Que las filas y columnas sumen múltiplo de 5. Esa es la condición, recuerden. A ver, tienen un minutito para hacerlo, un minuto. Lo tenemos que hacer solos, ¿verdad?
Claro, un minutito. Tienes un minuto. Un minuto, si no. Ahorita lo hago. Vamos, vamos. Si lo hacen, se ganan un saludo virtual. Vamos. Deja que participen también, ¿no? Que lo hagan. Eso es cuando se resuelve, dice, qué facilito. Pero cuando lo hacen, no me sale. Son los tableros mágicos, ¿no? Que se está ya, hablando. profe, terminé. ¿Cuánto te salió X? Terminé, profe. ¿Cuánto te sale Ah, X? profe, no se puede repetir los números, ¿verdad? No, no No se se puede. puede repetir Claro, los números. es del 1 al Ay, ya 9. entendí. A ver, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Allá. Ya, profesor. Entonces, dígame su respuesta, chicos. ¿Cuánto le sale? Ya, Al profe, costado, yo. Es yo, 8. X profesor. es 8. X es 8. A ver, 8, otro resultado por ahí. 3. 3. Otro. Listo. Entonces nos quedamos con 8 y 3. ¿Saben? Vamos a ver por el chat. Cielito dijo primero. Vamos a ver, ¿ya? No hay ningún problema. 8 y 3. Hay dos resultados diferentes. Comencemos. ¿Qué me Un dice? rato, Cielito, ¿cuál era tu respuesta? ¿Cómo se llama? Al costado de la X, uno. No, Al costado. X, ¿cuánto fue tu respuesta de X? Tres. Okay. A ver, Profesor, a mí entonces. también me salió que X vale 3. A ver, vamos a ver, vamos a ver, no se preocupe. Entonces, la condición es que sea múltiplo de 5. Entonces, primero identificar qué números faltan. Falta el 1, falta el 3, falta el 4 y falta el 8. ¿No es así? Esos serían los cuatro números que faltan de los cuatro residuos. Ahora, la condición como es que sume múltiplo de 5, digo, 6 más 5, 11. ¿11 más cuánto me da múltiplo de 5? 11 más 4. ¿No es así? 11 más 4, 15. Entonces, ¿cumple la condición? Sí. Ahora probemos acá. 9 más 7, 16. Más 4, 20. Cumple. Ahora ya no me queda 4, me queda 1, 3 y 8. Acá bajito. O acá mejor, 7 más 2, 9. 9 más cuánto me da múltiplo de 5? Más 1, Uno. más 1. 9 más 1, 10. Entonces el 1 se va. Sigamos. Ahora acá, 5 Profe, más quizás 3. 8. Vamos a ver, 5 más 2, 8, 7. 3. 7. Lleva 3. Sí, tenía Acá lleva razón. 8. Profesor, X es 8. Profe, yo Claro, dije X 8. es 8. Claro, X es 8. Profe, yo dije 8 primero. Ahora, pero también puede ser 3. Sí, pero. Claro, si lo cambias de lugar, es opcional. Claro, también es opción. Es opcional. Profesor, o sea, hay dos respuestas. Claro, tendría que haber dos respuestas en este Sí. caso. Entonces, chicos, eso sería básicamente todo. Entonces, vamos a ponerlo acá un costadito, ¿no? X puede ser 3 o 8. ¿Bien? Para que lo vean. X puede ser igual a Está bien. 3 o 8, ¿no? Listo. El que desee. A Ocho. eso te ponen claves así también, ¿no? Se confía. Listo, chicos. Entonces, ya la número 6, la número 7 y la número 8 queda de tarea para ustedes. ¿Está bien? Hagan, por favor, su tarea. Tienen una semana. Aunque debería darles menos, ¿no? O le doy menos tiempo. Está bien. Está bien, una semana, ¿no? Bien.
para que con sus otras tareas no tengan problemas. Porque a veces me dice, profesor, no es el único curso que tenemos. Ya, entonces toma tu semana, le digo. Bueno, más que nada desde el quinto, ¿no? Desde el quinto se quejan, ¿no? Profesor, las 6 y las 7 nomás, ¿no? No, y la 8. Ay, ay, ay. Ay, ya, como no lo había visto. Claro, la 6, la 7. Profesor, lo va a publicar por Classroom, ¿verdad? Igual. Claro, pues claro. Ya. Claro, si, o sea, si ustedes desean mandarle hoy día, manden nomás su tarea. Yo voy a crear más tarde ya las tareas hechas, ¿está bien? Y no se olviden ver los videos de las clases, por favor, ¿está bien? Tienen que ver los videos, si no, ¿cómo voy a saber de que están repasando las clases hechas, de que están bien? O sea, como dijo su compañero, ¿no? De repente me quieren tratar de engañar, pero como existen los puntos extras, ese también es el motivo de que existen los puntos extras, es la explicación que ustedes me dan en cada ejercicio. Si yo veo de que está media rara, ¿no? De que acá nomás sumé 2 más 3, profesor. Profesor, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama. Cuadros numéricos. Ahí está. ¿No? Cuadros numéricos. Pues hemos hecho bastantes cuadritos, ¿no? Listo. Entonces, eso sería todo, chicos. Vamos a tomar asistencia por si acaso, porque luego me olvido. Si es que activen todas sus cámaras, péinense, lávense la cara un poco. No sé. O si no, así nomás. Sus padres quieren saber si han asistido a clase. Si quieren ver si se han bañado o se han bañado para atender la clase. Entonces se van a ver ya esto en su PDF. ¿Sí? Esto va a estar pegado en la última página del PDF. Una, dos y tres. ¿Listo? Entonces, esto va a ir en su PDF, en la última página. Cualquier cosa su papá le dice, ya, acá estamos. Profesor lo puso en el PDF para que tú lo mires, ¿no? De repente no quieren ver el WhatsApp. Entonces, ya ven ahí. Entonces, chicos, más tarde, a las 5, así estaré subiendo los videos y estaré subiendo ya las demás cosas, ¿no? Como el PDF y todo. ¿Saben, chicos? Entonces, cuídense bastante y chao, chao, chicos. Cuídense. Chao, chicos, chao. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.